Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Bienvenidos a Demoliendo Mitos de la Política Charlas. En el domingo de hoy, en el día de hoy, domingo 10 de diciembre de 2023, nos acompaña como de costumbre nuestro amigo el señor Fernando Moragón. Hola Fernando, ¿qué tal por ahí? Hola, muy bien. Aquí en el frío Madrid ya, sales a la calle y ya se nota. Hombre, no es que sea un frío polar, pero ya se nota. Y bueno, hay que decir una cosa. Esto hemos conseguido, gracias a las habilidades de Ezequiel, hacer algo hasta ahora inédito. Con la CIA, con la NSA, con todos persiguiéndonos, con el FBI... Todos intentando que se pueda hacer. Estamos haciendo una transmisión interoceánica. Y con tu micrófono funcionando. Ya con mis desastres tecnológicos. Es decir, que esto tiene mucho mérito. Verdaderamente que sí. Mientras aquí calorcito, Fernando, por allá ya comenzó el frío, evidentemente. Los demoledores y demoledoras, sin embargo, nos acompañan desde todo el mundo, Fernando, como por ejemplo, por ahí, José Márquez desde Venezuela, desde Rincón del Paraíso, Asturias, Felipe López, Cuernavaca, Morelos, México, desde todos lugares, Zaragoza, en Aragón, España, saludos desde China, Javier Galiach, desde distintos lugares fríos, calientes, a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra, los demoledores y demoledoras nos acompañan, y más aún en tu presencia, Fernando, para una transmisión hoy con mucho material y mucho para la discusión. Quizás comencemos, Fernando, directamente con lo sucedido esta mañana o este mediodía aquí en Argentina. Vamos a ello. Atención a esto. Plaza de Mayo, la célebre Plaza de Mayo, y la llegada de este señor. Investido como nuevo presidente. Con, sí, el bastón de mando. De todas maneras, Fernando, antes de presentar el resto, el destino trágico de este señor y de su gobierno ya parecen sellados. No solamente porque va a comenzar, con este señor comienza el cuarto ciclo neoliberal en la Argentina y todos ellos desencadenaron crisis tremendas, desencadenaron hecatombes en la Argentina, sino que además de eso, el destino de este señor aparece sellado porque lo acompañó en la ceremonia de posesión del mando alguien con célebre fama de lo que en Argentina llamamos yeta, de generar mala suerte. Cuando uno con la mano a este señor, uno aparece condenado al fracaso. No voy a presentar su nombre, que lo determinen los demoledores y las demoledoras solas. A ver. Banderas, al viento. Primer impresentable ahí el abrazo, lo llamó especialmente a Bolsonaro, por eso no participó. Bolsonaro, hombre. Lula no participó, el presidente de Brasil, porque este impresentable llamó al otro impresentable de Bolsonaro. Entonces Lula obviamente no quiso participar directamente. Lógico. Vergonzoso, porque siempre el presidente de Brasil en la asunción del presidente argentino y viceversa, pero claro, cuando llama al expresidente a este impresentable de Bolsonaro, pero peor que esto. Bueno, como una demostración. Dios mío. Va a emitir moneda con la cara. ¡Ahí! ¿Quién? ¡Ahí va! Ningún gobierno. Ahí otra vez. No, esto porque esto, ¡atención, esto, ese saludo! Listo, Zelensky, terminado. Pero va de negro. No va de kaki, no va de... Ojo, esto es una señal. No sé qué significa, pero es una señal. El cadáver político de Zelensky, cuando ya no lo quieren en ningún lado... Milei, en su desconocimiento profundo de la política internacional, Fernando,
pergeñó la genialidad de llamarlo como una especie de gesto hacia Estados Unidos y hacia Occidente. Nosotros aparecemos alineados con ustedes. Claro, él ya no es tan enterado de que Estados Unidos lo abandonó a Zelensky. Entonces lo llamó y Zelensky, ahora más solo que Kung Fu, obviamente respondió que sí, que quería participar y lo acompañó durante la... el discurso. Lo gracioso de esto, Fernando, vamos a presentar un poquito más. Bueno, ahí el abrazo con Zelensky. Abrazo fraterno. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. Bandera ahí de Israel, parte de la... Por lo que la solución implica... La simbología política de su fuerza política. En el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Bueno, el anuncio de él, básicamente el anuncio de un ajuste económico furibundo, algo verdaderamente increíble que el 55% del electorado haya acompañado la propuesta de este señor de un recorte en todo, en el gasto estatal, en la salud, en la educación, en la vivienda, en las jubilaciones. Va a comenzar, bueno, una liberación del tipo de cambio y por ende un golpe inflacionario. La inflación ya aparece por las nubes, pero en el anticipo de este señor, la inflación aparece por encima del 100%, Fernando. Pero según el anticipo de este señor, van a comenzar a partir de ahora 2 años de estanflación, estancamiento de inflación, y realizó una referencia, una cifra de alrededor de 15.000 puntos de inflación. Esa es el shock, sí, eso quiere él con su shock de neoliberalismo en estado extremo, generar un shock económico con una inflación terrible, la destrucción del salario, de las pensiones, de las jubilaciones, de todo, la venta de todo el patrimonio nacional, y recién después, sobre esa tierra arrasada, comenzará la reconstrucción de la Argentina. Increíblemente un 55% del electorado convalidó esto, pero claro, todo el mundo aparece supuestamente a favor de esta austeridad, de estos recortes, de este ajuste, hasta que comiencen las afectaciones a los derechos de cada quien. Ahí van a recordar, uy, yo convalidé con mi voto esto. Ahora, lo gracioso de todo esto, también a quién llamó, porque este tipo aparece tan perdido internacionalmente que para él, por un lado, Zelensky representa un aliado de Occidente, pero como él, de alguna manera, ideológicamente aparece encolumnado con la nueva extrema derecha, entonces también lo llamó a Orbán. Y entonces aparecían sentados en la Asunción, de un lado Zelensky y enfrente Orbán. Un delirio, estos tipos sin la más mínima idea de nada. Los juntaron, o sea, los sentaron ahí, juntitos. Pero madre mía, y no hubo peleas, o sea, no se pegaron físicamente. Frente a las cámaras por lo menos no, pero bueno, yo creo que, no lo sé, esto es... Y no soy experto en Latinoamérica, pero me da la impresión de que habrá como dos partes del mandato de Milei. Una, que no sé lo que durará, en la que provocará un desastre de estos tremendo, arrasará todo lo arrasable. Y entonces, cuando ya esté media Argentina o más arrasada, como si hubieran pasado por allí las hordas de Atila, económicamente hablando. Entonces ya la gente protestará, los empresarios protestarán, todo el mundo protestará y entonces le dirán, se acabó, a partir de ahora vas a hacer lo que te vamos a decir nosotros. Porque es que, y a partir de ahí cambiará el discurso y dirá, bueno, echará las culpas como siempre a otros, como se hace en estos casos, tal, y empezará a hacer algo un poco más sobrio. Porque ya digo, ya un momento, por lo que tú decías, si es que te cargas el Estado, te cargas la seguridad social, te cargas todo... a ver, esta gente, el problema que tiene es que muchos de ellos se creen
lo que dicen, porque si fueras un, digamos, un sinvergüenza que cuentas esto para salir elegido y luego, digamos, pero no te lo crees. Pero es que, por ejemplo, yo me acuerdo que libertarianos, es que aquí, para distinguirlos en España, hacemos la traducción que se hace para diferenciarlos de los anarquistas y libertarios de toda la vida. De los verdaderos libertarios. Libertarios. Aquí la traducción del inglés es libertarianos. Sí. Con lo cual, cuando te hablan de un libertariano, ya sabes que es de un tipo de extrema derecha que piensa en el Estado mínimo, pero Estado mínimo desde la privatización de todo. Es decir, pues un poco, algunas de estas ideas se han llevado a cabo, como bien sabes, en Estados Unidos con la privatización de las cárceles, que es una parte intrínseca del Estado. Bueno, pues hay gente de esta que defiende, por el momento nadie se ha atrevido, solo los papeles, es decir, cosas como privatizar el aire. Vamos a ver, ¿cómo se puede privatizar el aire? No, pues sí, o sea, vamos a ver, esto se mide. Usted respira tantos metros cúbicos, yo qué sé, al año, al día y tal, y le corresponden y tal, y usted, y a partir de ahí, tú eres responsable de esos, o sea, eso es un delirio. Sí, directamente. Yo recuerdo mis años de estudiante aquí en la Universidad de Buenos Aires, y en ese entonces, en pleno auge del neoliberalismo, presentaban las teorías del Estado ultra mínimo, y eso, por cierto, representaba un paso previo al surgimiento de este mal llamado libertarismo o libertarianismo, porque en realidad es una doctrina anarquista. Pero bueno, ahora estos genios de la economía y de la política, con la fundamentación teórica del payaso Plin Plin, en realidad ellos presentan la idea de la eliminación del Estado, Fernando, ya no de un Estado mínimo, sino de la desaparición del Estado. Algo parecido a el comunismo marxista. Recordemos que en la teoría de la revolución marxista, primero comenzaba el socialismo como dictadura del proletariado, y en el comunismo el Estado desaparecía, porque desaparecían las desigualdades entre clases. Bueno, esa utopía la presentan ellos como objetivo, y supuestamente debe desaparecer el Estado en tanto monopolio de la violencia legítima, y en lugar de policía en la calle o fuerzas policiales en la calle y fuerzas armadas en las fronteras, deberían aparecer bandas armadas en contratos libres entre sí, de alguna manera realizando la función de protección de la propiedad privada, lo cual para ellos representa un derecho esencial. Ahora, estos señores con tan poca lectura, tan ignorantes, que no están conscientes de que si desaparece el Estado, inmediatamente desaparece la propiedad privada, porque el Estado representa el garante de la propiedad privada. Sin el monopolio de la violencia y sin un ordenamiento legal consagrando el derecho a la propiedad, el cual representa un derecho construido socialmente como cualquier otro derecho, si desaparece el Estado, desaparece la propiedad privada. Por ende, si desaparece el Estado, desaparece el capitalismo basado en la propiedad privada de los medios de producción. Pero bueno, es el anarcocapitalismo, también lo llaman paleontolibertarismo. Bueno, una sarta de pavadas sin el más mínimo fundamento teórico, con unos teóricos estadounidenses de los años 80 con, bueno, las lecturas de Plaza Sésamo, más o menos, y esto lo presentan en los medios como serios, como, no, porque las teorías libertarias, y como el nivel, por un lado, el nivel de los periodistas y el nivel de la audiencia genera vergüenza ajena, entonces nunca realizan un cuestionamiento, nunca realizan una pregunta. Bueno, lo presentan así, igual de todas estas teorías no podrá materializar absolutamente nada. Sí, y además quieren al Estado, obviamente, para la represión de la protesta social. Pero bueno, así comienza esto, y además lo acompañan como ministros básicamente el tren fantasma, uno peor que el otro, una mezcla de neomenemismo y neomacrismo, algunos personajes verdaderamente lamentables, como por ejemplo Barra, un ex
asesor de Menem, de pasado nazi, pero no de pasado nazi, filo nazi, sino que en las fotos de joven él aparece con la esvástica y con la mano arriba levantada con el saludo nazi. Bueno, y este señor supuestamente cercano a Israel, al judaísmo, ese tipo de contradicciones. Bueno, Luis Caputo como ministro de Economía, el responsable del préstamo con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Macri y el inicio de los problemas económicos. Patricia Bullrich, hasta hace poco parte de esa casta política indeseable, candidata del PRO, bueno, ahora ministra de Seguridad, ex montonera, por cierto, con un paso de la guerrilla de izquierda a la extrema derecha ahora. Vamos, que tenéis un plantel de ministros espectacular. Solo en Argentina esto, pero bueno, comienza el cuarto ciclo neoliberal, pero bueno, después del saludo con Zelensky, este señor condenado al fracaso, si ya parecía de por sí condenado al fracaso, y además sentado con Orbán. Y el de tan tonto, Fernando, este señor, convencido de que con la invitación a Zelensky ya iba a poder podía desembarcar en Estados Unidos e inmediatamente el Fondo Monetario Internacional lo iba a ayudar con fondos frescos necesarios en la Argentina. Bueno, desembarcó allá e inmediatamente el gobierno de Biden, en su interpretación de o bien demócrata o bien republicano, o bien con Biden o bien con Trump, este señor, para ellos, a los ojos de ellos, aparece como trumpista. Entonces lo rechazaron con una patada en el ojete, de vuelta para acá sin un peso. Y bueno, así comienzan las cosas, una reforma ultra neoliberal, de ajuste, de austeridad, de la mano de este personaje, hablando con su perro muerto a través de su hermana, sin un dólar fresco de los Estados Unidos, y bueno, así nuestro querido país. Pero bueno. Bueno, a lo mejor iniciáis un mundo distópico en el cual grandes corporaciones sustituyen al Estado. Es decir, o algo así. Es decir, quién sabe. Entonces será privado. Es decir, habrá una corporación como en Robocop, por ejemplo, la policía era privada. Es decir, muy buena. Los jueces serán privados, como el juez Dredd. Es decir, todo será privado. A ver, la justicia será un poco sumaria. O sea, a ver, tú qué haces. Vendrá el juez Dredd, este famoso personaje de cómic y tal, que es juez y policía al mismo tiempo, y dirá, te engancha uno y dice, por el artículo tal, te condena a muerte. ¡Pum! Ya está. Algo así. Tal cual, es decir, tal cual. Este es el cierre de su discurso. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Para colmo eso, ¿no? Presentan lo llaman, estos tipos aparecen formalmente identificados con las teorías libertarias, pero en realidad representan ultra neoliberales, y cuando vociferan, ¡viva la libertad! ¿Qué libertad? La libertad de las multinacionales para el saqueo de la Argentina, nada más que esa libertad. Pero bueno, aquí este señor en el saludo final. Bueno, estos sus seguidores. Vamos a tener que pagar el tren, el transporte, que va a salir más caro, vamos a tardar más o menos igual, pero más adelante vamos a empezar a sentir, por fin, que empezamos a tener, la plata no empieza a rendir. Claro, sí, bueno, es que mucha suerte. Esto, pero se ve en Europa igual, cada vez los discursos más sencillos, más simples, como hace, por ejemplo, Milei, decir, no, bueno, ahora vamos a tener una etapa durísima porque los que venían antes lo han hecho fatal, lo han hecho horrible, pero no os preocupéis porque luego no vais a pagar impuestos. Pues para eso nos cargamos el Estado, ya. Oye, el metro gratis, el todo gratis, porque no habrá impuestos y tal. Bueno, pues estos discursos simples le llegan a mucha gente. Es decir, y mucha gente, pues, se convence. Hay una cosa, estuve mirando por ahí unos artículos que salieron y que decían, que hablaban fundamentalmente de Europa, pero no era el informe PISA, me parece, era otra cosa. Y lo que te decían era que la degradación del nivel educativo, en este caso era en Europa, pero yo creo que es aplicable a todo el mundo. Es decir, eso permite que haya, al final, ciudadanos que voten a Milei, ¿verdad? Si al final... Al final, la libertad, y sin entrar en muchas disquisiciones,
pero necesita al menos de dos requisitos y ya veríamos. Uno, tener tiempo. Es decir, si todo tu tiempo lo dedicas a buscar cómo comer, no hay libertad posible. Es decir, y dos, educación. O sea, la educación es básica para que te podamos pensar por nosotros mismos y poder plantear opciones distintas a la que nos presenten, sea Milei o sea Pepito Pérez. Es decir, claro, si te cargas la educación, te estás cargando la democracia. Es decir, así de claro. Porque lo que estás es, al final lo que quieres es un agente que no piense. Entonces, claro, te sale el señor este enmascarado, el zorro este que parecía, ahí con la tal, y te dice, pues no, pero vamos a pasar unos años muy malos y tal, pero luego va a ser todo estupendo. Bueno. Sí, sí. Esto de ninguna manera representa una exoneración del paupérrimo gobierno llevado a cabo por Alberto Fernández, de los errores políticos cometidos por Cristina Fernández en el momento de la elección de Alberto Fernández como candidato. No representa una exoneración de nada. El pueblo argentino debe aparecer desesperado para haber acompañado la elección de un cachivache como este señor. Pero bueno, aún así, a veces genera verdaderamente estupor. Y bueno, y efectivamente el principal, el votante promedio de Milei presenta esas características, Fernando. Gente muy joven, varones, de clase media-baja, en una situación muy marginal, de mucha desesperanza, estupidizados por TikTok. Y bueno, en esa situación de desesperanza acompañan propuestas como estas, aunque bueno, aún así también lo acompañó con el voto mucha gente proveniente de otros sectores sociales, enojadas con el gobierno y demás. Vamos a abandonar este tema, Fernando, porque me acomete el dolor de tripas. Sí. No, yo ya recuerdo varias de estas, ¿no? Este, el cuarto ciclo neoliberal, el primero con la dictadura, con el ministro de Economía Martínez Dos, eso en los 70 yo no lo recuerdo, obviamente, yo todavía no he nacido, pero después recuerdo, sí, la crisis del 89 con la hiperinflación y después Menem presidente, Cavallo ministro de Economía, segundo ciclo y un desastre, después Macri y otro desastre. Ahora comienza otro. El problema, claro, cuando después abandonás estos ciclos, el país aparece tan destruido que aún cualquier proyecto de un gobierno popular en favor de las mayorías ya comienza atado de manos, ¿no? El potencial destructivo de estos proyectos presenta realmente... representa un problema futuro. Pero bueno, ese es nuestro querido país, para arriba y para abajo. Bueno, a ver, tenéis una cosa, tenéis dos cosas buenas, al menos, desde este punto de vista. Una, que tenéis una capacidad para sobrevivir a presidentes neoliberales, que Argentina sigue existiendo, quiero decir, que no han podido acabar con ella. Y dos, y esto es importante también, otra vez una China empobrecida y tal, en la que vendrá otra vez el Fondo Monetario allí en plan salvaje a intentar estrujaros completamente, no olvidemos, están los chinos. ¿Qué están ahí esperando? Quiero decir, que una Argentina empobrecida, en la que ya no vaya manera de pagar al Fondo Monetario ni nada y tal, ni a los señores de BlackRock, etcétera, pueden llegar los chinos y decir, bueno, no te preocupes, ¿sabes? Yo te pago todas las deudas, porque te las pueden pagar, es decir, tienen el dinero para hacerlo. A cambio, yo te voy a gestionar durante 50 años la empresa tal, la tal. Y hombre, y te advierto una cosa, puede ser incluso mejor que lo que tenéis ahora con el hombre este. Es decir, que una gestión, a ver, hasta ahora el Estados Unidos, como todos sabemos, el patio trasero gigantesco es toda Latinoamérica. Es decir, ¿qué pasaría si son los chinos los que tienen ese dominio? Pues a lo mejor iría mejor, no lo sé. Es decir, y los chinos, para los chinos Argentina es importante, ojo, no estamos hablando de un país,
de un país que no tiene nada, que está en una islita por ahí perdida en el Pacífico, no. Estamos hablando de un país que es tiene una riqueza natural extraordinaria y los chinos la quieren, no nos engañemos. Sí, ahora este señor retrasa, ideológicamente retrasa tanto que originalmente quería abandonar el vínculo económico con China por comunistas y con Brasil también, porque supuestamente Lula, un líder de centro, izquierda, moderado, para él también comunista. Qué curioso, además, China y Brasil representan los dos principales socios comerciales de la Argentina en el nombre de esta subordinación a los Estados Unidos, un Estados Unidos en plena decadencia. Lo que sí, Fernando, esto recién publicado, yo esto no lo había presenciado, es solo en Argentina esto. Atención a esto, Fernando, atención a esto. Aparentemente, cruzados Zelensky y Orbán en el Congreso argentino con un video. Acá el video. Y aparentemente una discusión entre ellos. Rusia también espera lo mejor. Dice que mantuvo conversaciones ya online con el presidente electo. Bueno, la voz de una relatora del periodista, pero atención a la discusión entre ellos. Apoyo que ha tenido. Sí, se ve que Orbán le está diciendo, mira, va fatal, vamos. Por decirlo suavemente, y otro está diciendo, no, la culpa es tuya. A ver si me echas una mano, yo ya. Pues empieza tú tratando bien a los húngaros de Transcarpatia. Es decir, sí, es una cosa de estas. O sea, recriminaciones recíprocas. Esto solo algo tan bizarro como la Argentina actual y Milei podía generar esto, un encuentro en el Congreso argentino entre Zelensky y Milei discutiendo ahí. Agradece el apoyo. A viva voz. Bueno, es una gran maniobra diplomática de Milei para reconciliar a Europa. Esto es extraordinario movimiento. Ay, madre mía. Qué cosa. Mamita. Y acá otra vez el saludo. El nivel de representación de los norteamericanos, ¿qué fue? ¿Secretario de Estado? ¿Subsecretario? ¿A quién mandaron? Él lo quería Biden, pero sí, Biden y Blinken lo rechazan profundamente por su cercanía a Trump. Entonces, no despacharon a alguien de tercera línea, un desconocido. Ahí a la derecha aparece su hermana, ella la... La medium. La medium con la medium. Su perro y demás, pero además de alguna manera la cuidadora de él, porque como él un poco loco en serio, con problemas de locura, de violencia y de locura clínica, entonces la hermana medio como de alguna manera realiza la mediación de cualquier contacto con él a través de ella. Esta señora hace 2 años aparecía dedicada al trabajo de medium y cocinando tortas y vendidas por Instagram para falta de un trabajo. Esto quiere decir que por lo menos hay una manera clara de influir en Milei, que es a través de su hermana. O sea, no te dirijas a Milei, dirígete a su hermana, que su hermana abre con el perro en el más allá y le diga, me ha dicho el perro que... Y entonces Milei dirá, pues sí, vale, si te lo ha dicho el perro... Efectivamente. O sea, esta es la verdadera. No. Ahora ya, más allá de las bromas, en el fondo, es la verdadera presidenta, en tanto que tiene ese control sobre la figura de Milei. Sí. Eso ya dicho por muchos ex aliados de Milei, así tal cual, Fernando, de que ella determinó que no quería más a alguien cerca de su Milei, de su séquito de seguidores o de funcionarios, y ella determinó la exclusión. Y como él responde a ella en gran medida por, bueno, estos delirios místicos, así la situación. Pero lo loco esto de que esta señora parecía desempleada hace 2 años, cocinando tortas y vendiéndolas, comercializándolas por Instagram y con el trabajo de medio de cada tanto algún cliente con sus trabajos de mediación mística. Y hoy aparece como una de las figuras más importantes de la política argentina, en tanto, cuidadora de Milei. Muy bizarro todo, pero para una serie de Netflix. Pero bueno, Fernando, ¿qué tal si comenzamos un poco con algo más serio que esto? Bueno. Como por ejemplo, la llegada la gira de Putin por Medio Oriente, supuestamente aislado,
un paria internacional. Bueno, esta es la llegada a los Emiratos Árabes Unidos en su propio avión. Llega ahí, tal, no sé qué. Los guardias de seguridad. Honores ahí, militares. Varios, recibido directamente por los emires. Media familia real de los Emiratos Árabes allí para recibirle, tal, no sé qué, que si te presento a uno, este es mi primo, mi cuñado, es decir, como todos son familia, pero vamos, todos altos cargos de tal, guardia de honor, importante, guardia de honor ahí rindiendo homenaje a ambos lados, con alfombra no roja, pero alfombra al fin y al cabo, gris, así digamos, más propio de esas tierras, digo por el color, ¿no? Y tal, y bueno, allí un señor con una maleta, que vamos a decir que es la maleta nuclear, me lo estoy inventando lo de la maleta, pero bueno, pero para darle más a la narración. Después de ahí, esto, sí. Y esto, yo, para mí genera la sensación de alguien no tan aislado, no tan paria, más aún cuando recorre medio planeta Tierra de viaje hasta sí. allí en su avión propio, a pesar de la orden de captura. No olvidemos, el detalle importante. Escoltado por 4 aviones caza Su-35. ¿Y esto por qué? ¿Por aquí no hemos hecho fuerza? No. Había rumores, tú nunca lo puedes saber, de que a lo mejor algún psicópata de Washington se le ocurría atacar el avión de Putin. No olvidemos, tenemos al Eisenhower en el Golfo Pérsico, al portaaviones Eisenhower, pero aparte tienen allí bases aéreas, todas las que quieran. Y según se cuenta, esto siempre es muy difícil de saber, no lo sabremos nunca seguramente, estos 4 aviones Su-35, Sukhoi-35, llevaban dispositivos especiales electrónicos para, digamos, poder hacer una guerra electrónica que en ese momento, digamos que desbarató las comunicaciones y otra serie de cosas del Eisenhower cuando pasaba por allí. O sea, que no es una demostración de que yo pudiera ir escoltado aquí con mis cazas, no. Es que además tuvieron la función de anular cualquier capacidad del portaaviones y la flota norteamericana. Además, Fernando, de todo eso, por lo leído, entre los pilotos de estos Su-35 participaron también 2 pilotos de un escuadrón de acrobacia aérea de la propia Fuerza Aérea rusa, y tanto en la llegada como en la salida realizaron acrobacias presentando uno de los productos de exportación de Rusia por excelencia, el armamento, frente a unos jeques árabes con la billetera más que abultada, ¿no? Y justo cuando los jeques sí, árabes... Con una relación calidad-precio muy buena. Porque los americanos la mejor. Venden, pero venden a unos precios, es decir, vamos. Y de hecho, una cosa que siempre han tenido en general los aviones, primero soviéticos y luego rusos, es una maniobrabilidad extraordinaria. Es decir, una capacidad de hacer maniobras espectaculares. Hay una, por ejemplo, muy famosa, que se llama la Cobra de Pugachev. Lo de Pugachev es que fue el primero que lo inventó. Y es algo en el cual el avión va volando... Y en un momento determinado se pone prácticamente, bueno, sin prácticamente, se pone vertical, eso te frena, y si alguien te sigue, hace que el otro, al frenarte, te pase y te bajas y te colocas detrás del avión atacante que te está siguiendo. Es decir, pero yo he visto, por ejemplo, un MiG-29 despegar, y hay un vídeo por ahí, y si no lo paso, despegar de la pista, claro. Dándole toda máquina a los motores, empezar a despegar y al llegar a un determinado momento, hacer así y subir en vertical. Eso está una idea. Lo presentamos con un video, Fernando, lo de la cobra. Lo de la cobra, precisamente sí. Por la similitud de la picadura de una cobra. Un avión así, de repente con una subida cuando... así. Claro. Y de nuevo para adelante a toda velocidad. Cuando te acercas a una cobra, la cobra rápidamente levanta la cabeza y se pone así. Exactamente. Frente a estos jeques árabes con billetera abultada y con una relación cada vez más tensa con los Estados Unidos, evidentemente como nuevo proveedor de armas aparece China y Rusia presentó sus aviones...
de combate real, no los aviones de quinta generación invisibles, aún no probados en combates reales, con muchísimos problemas. Estos los aviones de combate en serio, los de cuarta generación o cuatro y medio, estos los fierros en serio. Para una guerra en serio, cualquier fuerza aérea va a querer estos aviones, no el F-35, ni siquiera los Su-57 o Su-75 rusos, con algunos ya producidos, pero todavía tampoco probados en batalla realmente, tampoco los chinos, estos los fierros en serio. Presento un poquito lo de la Cobra, esto lo que... Sí, lo que... es muy espectacular, es impresionante. Ahí, por aquí... Vamos a retroceder nuevamente. Ahora sí. Esa la maniobra vista desde atrás. Es por aquí, quizás aquí. Ahora va a comenzar de frente, de costado. Esto con música. Pero esta maniobra. Ahí va el avión. Ahí se pone. Se echa para atrás incluso. Pasa el atacante porque lleva más velocidad y se deja caer y se pone a su cola. Exactamente. Esto... Es espectacular. Sí. Ahí, mira, ahí lo explica él muy bien, la maniobra, pero es espectacular cómo se queda casi parado. Sí, bueno, sí, aquí sí, puede sí, hacer sí. De todo. Y volver a ponerse en el mismo sitio. Es decir, sí. Y los aviones rusos, digo, famosos por la maniobrabilidad en este sentido. Sí. Son muy buenos, tanto el MiG-29 como los Sukhoi, como tal. Siempre los aviones rusos han tenido una maniobrabilidad excelente. Sí. Yo la recuerdo en una exposición aérea en Berlín, famosa, vista por, si no recuerdo mal, un MiG-29. Y no todos los aviones pueden. A propósito, Fernando, otra de las demostraciones de poder y de alguna manera de este producto de exportación, como los Su-35, los aviones lo acompañaron de punta a punta desde la salida en Rusia hasta la llegada en Emiratos Árabes Unidos sin repostaje. Muy pocos aviones de combate pueden realizar trayectos tan largos como los de un avión civil sin repostaje. Los Su-35 sí. Así que Putin ahí con su producto... Y esto es importante porque, por ejemplo, una de las razones que se cuentan y que es más o menos conocida de por qué los israelíes no han atacado a Irán para, ya sabéis, para destruir todas sus fábricas y sus instalaciones de energía nuclear civil, porque no olvidemos, hasta ahora nadie ha podido demostrar que Irán estaba fabricando o enriqueciendo uranio para un programa militar. Esto ha sido más bien, vamos, ha sido al contrario. Hasta que se le tiraron Trump y Estados Unidos del acuerdo 5+1, me parece, algo así. Es decir, los iraníes tenían bueno, pues eso, una serie de instalaciones como Natanz, etcétera. Habían intentado ya romperlas, como por ejemplo con el virus Stuxnet, que eso sí consiguieron que se rompieran varios máquinas, ¿cómo se llaman ahora? Centrifugadoras de uranio, es decir, enriquecedoras de uranio. Uh-huh. Pero estuvieron planeando, se estuvieron haciendo planes para, desde Israel, atacar Irán. Y una de las pruebas que vieron, no olvidemos, Israel tiene el F-16, tiene el F-15, es decir, aviones que son buenos aviones, pero ya muy antiguos. Es que tenían suficiente combustible para llegar a realizar su misión, pero había problemas a la vuelta porque tenían que repostar en el aire. Y fíjate que Irán, Israel, no están tan lejos. O sea, entonces, efectivamente, lo que tú señalas, es decir, es una demostración que han ido los cuatro aviones, los cuatro cazas, sin repostar directamente. Yo no sé la distancia que habrá, pues ¿cuánto decías? 8.000 kilómetros, una cosa de estas, ¿no? Sí, muchísimo. Sí, una distancia enorme. Muchísimo. Y además, en cada... a medida que recorrían países por su espacio aéreo, con el apoyo, claro. con la validación, con la autorización de cada uno de los países, con lo cual esto de pari internacional, aislamiento, bueno,
todos esos países convalidaron su paso. Además, por ejemplo, en el momento del paso por encima de Irán, lo acompañaban aviones caza iraníes acompañando la escolta rusa, en otra demostración de aislado, nada de aislado. Y después esto, Fernando, pero también para Netflix. Sí. Esto de aquí. Bueno, esto es espectacular. Los camellos a la izquierda, impagables, bueno. los soldados con los camellos, increíble. Fija, es que esto es importante. Le cierran una avenida enorme, como se puede ver, gigantesca, para que vaya él solo con el otro coche delante y ni siquiera lleva guardia, pues no hace falta. Con banderas ahí de Rusia colgadas en todas las farolas estas y tal. Y luego con la guardia, que no sé, será una especie de guardia especial, real o lo que sea, con sus camellos allí, pues eso, rindiéndole, digamos, homenaje, tributo. Es que solo falta, tú a este le pones, la marcha imperial de la Guerra de las Galaxias y es que tal cual. O sea, dice, este hombre tiene poder. O sea, este tiene poder. Con el Aurus es un coche especial que, como sabéis, se fabrica en Rusia inicialmente. Atención atrás ahora. Como si esto es insuficiente, en un momento, por atrás en el cielo. Y luego el equipo acrobático de Emiratos haciendo la bandera rusa en el cielo, en fin. O sea, pero esto es importante porque, fíjate, ahí se ve muy bien, caballos, camellos, y no se han traído elefantes de milagro de África. Pero quiero decir, se ve muy bien, se refleja muy bien quién realmente tiene poder y quién no lo tiene. Quiero decir, esto no se lo hacen al señor Pedro Sánchez en España, o sea, en España va a Emiratos y, bueno, pues no sé, es decir, hay que decir que esto de los camellos, que aquí no lo tomamos a broma y tal, un camello vale mucho, quiero decir, o sea, no, un camello vale más que muchos coches, quiero decir, que no, vete a Arabia Saudí, vete a Emiratos, es decir, para ellos es un animal de prestigio, igual que con los caballos en Occidente, que un pura sangre te vale una millonada, pasa igual con los camellos, o sea, que no es ninguna, para ellos los camellos es algo importante, aparte de distinción de su cultura, bueno, son dromedarios, pero vamos, pero para el caso, es decir, fíjate la bandera de Rusia con esto. Sí, o sea, en otro video, yo recordaba otro video, mientras recorría la limusina, el Aurus ruso recorría esa avenida, detrás aparecían estos aviones con la bandera rusa, pero realmente para la Guerra de las Galaxias, directamente. Poner la música esta de la marcha imperial de pam, 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 pam. Además, como son los malos, según Estados Unidos. Y luego hay otros a los que no le ponen ni música, vamos. Quiero decir, pues Pedrito Sánchez, algún que otro europeo. Es decir, no, pero a los alemanes sí, Fernando, porque hace un tiempito en la llegada del presidente alemán Walter Steinmeier, también lo cumplimentaron con honores, realizaron una recepción. Ah, sí, aquí el video de la recepción de Steinmeier. ¡Uy! Está cruzado de brazos. Media hora lo abandonaron ahí. Media hora esperando. Media hora esperando y diciendo y solo dos árabes o mira, más atrás, la gente, pero como cuatro fotógrafos, demostración de que retrasaron la llegada adrede los líderes cataríes, toda la gente aparecía lista, toda la guardia militar, la fanfarria aparecía lista, pero no los funcionarios de gobierno, como gesto de desaire. Y está en Maya enojadísimo ahí con cara de pocos amigos, de brazos cruzados en el avión, media hora esperando así. Fíjate, pero este reflejo, bueno, aparte que seguramente al final estuvieron a punto de mandarle un Uber, es decir, o un taxi, o algo de esto, que le manden un taxi y que venga para acá. Pero vamos, esto es un reflejo, fíjate, es que es muy interesante porque ¿quién realmente tiene importancia porque tiene poder, porque tiene fuerza, porque tiene economías sólidas, etcétera, en el mundo, y quién no pinta nada? Alemania, esto hace 10 años era impensable. Es decir, ¿quién es Alemania ahora? Pues lo que estamos viendo es el reflejo de cómo viene, en este caso, Qatar creo que es, pero da igual, ¿cómo ve el mundo Alemania? Pues como un país que no pinta nada en el concierto internacional, que está en decadencia, no olvidemos, todo el año más o menos en recesión,
Y que hay, cada vez hay más quejas de los industriales, de los empresarios, diciendo que aquello es un desastre. Es decir, Alemania ahora mismo no tiene ya nada que ver con esa Alemania de principios de siglo, no digamos ya de Kohl, de Helmut Kohl y tal. Es decir, que era fuerte, que era la dominadora de Europa, la que imponía al resto de los europeos, cada vez más debilitada, cada vez más irrelevante, cada vez más poco considerada por parte del resto. Es decir, por eso Steinmeier pues ha estado allí esperando, porque los emiratíes han dicho, ¿pero tú qué tienes? No, bueno, yo tenía unas fábricas estupendas, tenías, pero tienes, pues han ido a Estados Unidos. Ah, vale, pues ahí te quedas. El señor Putin, mire usted, con el señor Putin, además, en temas de petróleo y gas nos entendemos porque tenemos la OPEP Plus, tenemos una serie de elementos en común que tenemos que entendernos. En fin, es la primera potencia nuclear del mundo. Además, tiene todo tipo de minerales estratégicos y tal, una industria cada vez mejor gracias a las estúpidas sanciones de la Unión Europea que han provocado el efecto contrario, como suele pasar en estos casos. Es decir, de que es que además, si oye, que necesitáis cereales, no hay problema, tenemos unas cosechas que nos sobran cereales, todo lo que quieras. Es decir, alguien que tiene y que puede hacer negocios porque tiene con qué, y tiene potencia y tiene fuerza. Y luego estamos los europeos, que somos nada, somos de, si quieres, Alemania, Francia y los británicos, vamos a ponerlos en una categoría segunda, y entre segunda y tercera, una cosa así, y luego el resto que somos de decimocuarta. Es decir, vamos, es que no saben ni ubicarnos en el mapa. Esto es lo que la realidad de Europa, que es conseguida gracias a nosotros mismos. Es decir, esto es porque las sanciones no se las pone Putin a sí mismo, no, se las pone Europa y la señora von der Leyen. Y compañía, y el jardinero Borrell. Bueno, pues esta gente es la que está llevando a Europa al desastre mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Y el problema, ahí sí que nos pasa igual que en Argentina, es el aborregamiento de la gente, es la falta de educación. Es que al final llega un populista cualquiera, o sea, las elecciones anteriores alemanas, que los verdes sacaron un resultado extraordinario, y sale una señora, Annalena Baerbock, que no sabe más que decir tonterías y que hace falta llevarla, de verdad, esto no es broma, al colegio, o sea, a la básica y tal, para que le enseñen. Mire usted, Europa limita al este con Rusia y la parte de los Urales y tal, y el Mediterráneo al sur, tal, o sea, esas cosas que nos contaban en la escuela cuando éramos niños. Pues eso, es decir... Aquí, Fernando, otra, esto sí. Va, en este momento va apareciendo, y retrocedo un poquito al tema inicial, pero esto en realidad también representa una muestra de la estupidez de la ignorancia, de la falta de formación de los miembros del gobierno asumido el día de hoy, esto de llamar a Zelensky y a Orbán con la idea de que todos representan parte de el norte global, de la OTAN, del alineamiento con Estados Unidos, y no sin conocimiento, sin el más mínimo conocimiento de las distintas rupturas políticas, de los debates, de la situación actual. Aquí, ¿cómo los acomodaron en el Congreso para la asunción formal? Atención a esta foto. Esta es la foto. Ahí está la foto. Ahí Orbán y a Zelensky lo acomodaron inmediatamente al lado. Vamos a ver. Estúpidos. Uno en un lado y otro en el extremo contrario. Quiero decir, esas son cosas obvias. Aquí uno y aquí el otro. En el medio está el nuevo presidente ecuatoriano, a propósito de situaciones lamentables. El presidente ecuatoriano, el nuevo presidente ecuatoriano, básicamente el hijo del hombre más rico del Ecuador. Claro. El hijo de Noboa y el hombre más rico de Ecuador, un empresario bananero también. Mamita querida, nuestros queridos países latinoamericanos, a veces generamos vergüenza ajena. Pero bueno, uno al lado del otro. Uno al lado del otro y los dos con cara de... Estamos igual, ¿eh? Tenemos también una panda que, madre mía. Aquí por acá a la izquierda el rey de España... Este el presidente de Paraguay, aquí en la calle Pou de Uruguay, Boric. Sí, no, un grupo variopinto, que se diría, sí.
Otra vez, bueno. Bueno, es el grado de desconocimiento y de estupidez, la futura, bueno, no, canciller, ya hoy juramentada, la canciller, la nueva canciller de Argentina, Diana Mondino, genera vergüenza ajena. Básicamente una economista dedicada a la docencia de economía y cercana, si no recuerdo mal, a la banca de inversión, sin la más mínima idea de las relaciones internacionales. Bueno, puesta ahí como ministra de Relaciones Exteriores, como canciller, y otra cosa escuchada, aparentemente 2 días antes de la asunción, hace unos días, a falta de un secretario, determinaron la eliminación del Ministerio de Salud y su conversión en una secretaría, y a falta de gente, tal el grado de improvisación, llamaron con la oferta de este ministerio convertido en secretaría al dentista de un amigo mío, Fernando. No lo puedo creer. Pero, esto contado por mi amigo, así que ninguna necesidad de mentira, y el dentista lo rechazó. Joder, no, claro. ¿Y cuál la justificación del señor este dentista? El tipo respondía, yo un dentista convencional, ni siquiera un especialista, una eminencia, no, un dentista con su consultorio, y a falta de alguien, por cercanía, lo llamaron a ese señor, y lo rechazó. No, claro, a ver, es que... O te metes ahí en estas cosas. Si te metes ahí, es para robar a manos llenas. Si no quieres robar, no te metes, porque dices, o sea, mi carrera profesional me la hunden, mi vida privada me hunden todo. Bueno, ¿sí? es la argumentación de este dentista. Yo desde hace 25 años, trabajador independiente sin jefe, voy a querer ahora de jefe al loco de Milei. ¿Para qué? No. Pero bueno, Fernando, ¿cuál tu lectura de la gira de Putin, de los acuerdos no trascendidos, pero de los posibles acuerdos ahí? ¿Qué análisis realizas de todo eso? Bueno, estamos viendo desde que empezó, también hablé antes, en las relaciones internacionales en los últimos años se han hecho cada vez más densas y cada vez estamos viendo más trasiego de políticos, por supuesto, de ministros de exteriores, etcétera. Pero ya desde la crisis israelo-palestina, desde que empezó en octubre, el 7 de octubre de este año, se han intensificado, si cabe, aún más los viajes, las reacciones. No olvidemos que mientras Putin iba a hablar con los países del Golfo Pérsico, Lukashenko se iba a hablar con los chinos, con Xi Jinping. Es decir, esto es casi ya permanente. Políticos, altos dirigentes de los grandes países que realmente importan. Y en el caso, además, yo creo que hay una acción concertada que es muy difícil de entrever, pero que hay una acción concertada en el tema de Israel por parte de Irán, China y Rusia, que seguramente se está trabajando por debajo. Es decir, que tratan de conseguir el apoyo de los países del Golfo. ¿Para qué? Pues ya se verá para qué, ¿no? Sobre todo, no olvidemos, por lo que dijo Xi Jinping, que lo comentábamos la semana pasada y tal, dijo dos cosas muy taxativas. Además, cuando los chinos se ponen así, hay que tenerles, aunque tengan un lenguaje suave, es decir, no digan barbaridades y tal, como Milei diga, ¡que viva Argentina, carajo! No, hombre, esto no te va a salir Xi Jinping diciendo en chino, ¡que viva China, carajo! No, o sea, esto no lo vamos a ver. Esto no lo hacen, son muy educados y tal, en fin, en la forma, lo cuidan mucho. Bueno, pues esto decía dos cosas de manera suave, pero taxativa, firme. Hasta aquí hemos llegado, es decir, hay que hacer dos estados. La legalidad internacional, no olvidemos que los chinos siempre están defendiendo lo que ellos consideran, bueno, o lo que es la legalidad internacional, Naciones Unidas, etcétera, etcétera, frente al mundo de los anglosajones y de sus vasallos europeos, las relaciones internacionales basadas en reglas, que no se sabe qué es. Es una cosa así abstracta, bueno, en las reglas de Estados Unidos, pero bueno. Es decir, que es una forma, digamos, no obvia de decir el mundo internacional basado en lo que me da la gana, básicamente, ¿no? Entonces, ellos constantemente están apelando a las resoluciones de Naciones Unidas, por ejemplo,
a la resolución esta última que ha habido, en la que Estados Unidos se quedó más solo que la una, como decimos aquí, se quedó solo, es decir, en la votación del Consejo de Seguridad, mientras todos los demás votaban a favor de un alto el fuego, es decir, más permanente, o que fuera permanente, un alto el fuego, incluso los británicos, o sea, los escuderos por excelencia de los norteamericanos, se abstuvieron. O sea, no tuvieron ni siquiera, digamos, la capacidad política de decir, no, es que... Bueno, por supuesto le han llovido críticas a los norteamericanos, a Biden y por todos los lados. Es decir, yo he visto críticas a la derecha, a la izquierda, por todos lados, diciendo, a ver, oiga, es que usted no puede seguir permitiendo el descrédito, porque esto no es solo descrédito para Israel, es un descrédito para Estados Unidos, porque es cómplice, no olvidemos. Es decir, sin Estados Unidos, Israel no dura una semana. Ojo, las cosas como son. Y la Unión Europea, que está haciendo una actuación vergonzosa. Es decir, al final, esto repercute en una pésima imagen de Occidente y demuestra lo que realmente es. Es decir, con su doble vara de medir, con sus intereses egoístas absolutamente inhumanos. ¿Qué matan niños? Porque lo maten, ¿no? Oye, qué más da. ¿Qué han matado 5.000? Pues, qué más da. Es decir, porque nos retrata lo que somos y lo peor, pues eso, y todo el mundo lo ve. Y claro, esto ha dejado en una situación verdaderamente desastrosa a Estados Unidos. Pues ya digo, yo creo que ante todo esto, y todo esto tiene la pinta además que va a durar, quiero decir, porque tomar Gaza, por muy bien que lo hagan el ejército israelí, lleva tiempo, y luego además encima sigue sin haber, han intentado convencer a la autoridad palestina para que sea ella la que se haga cargo de esa hipotética Gaza conquistada por el ejército israelí, y ha dicho que no, que ni hablar. Es decir, o sea, seguimos con lo que siempre hemos señalado, de que es que estos descerebrados del gobierno de Netanyahu, porque son extremistas y descerebrados. Lo comentábamos la otra vez, Kissinger era un perfecto, un perfecto eso, todos nos entendemos, pero era un tipo racional y con cerebro, con el que podías hablar. Un tipo interesado, un tipo inmoral, un tipo que le importaba tres pimientos las muertes de los demás, pero bueno, se movía por intereses y, vale, ahí podías negociar. Pero es que estos no, es decir, es Netanyahu y compañía, es decir, son una panda de fanáticos que además desde el primer día se han metido ellos mismos en un lío del que no van a poder salir. Porque dices, vale, conquistamos Gaza, tal, no sé qué. No vas a acabar con Hamás, porque no vas a acabar. Quiero decir, podrás hacerle mucho daño, pero este tipo de organizaciones, por su propia naturaleza, son muy fáciles de que se vuelvan a reproducirse. No vas a capturar a todos los miembros, aunque, digamos, tarden un tiempo en volver a reconstituirse, se terminarán reconstituyendo. Es decir, es cuestión de tiempo. Y bueno, con las barbaridades perpetradas, mucho claro, más, porque mucha más gente dispuesta a la participación. Dispuesta a apuntarte a lo que haga falta. Y si no, y si acaban con Hamás, vendrá Pepito Pérez, que hará lo mismo. Es decir, porque están cansados los palestinos ya de que les tengan metidos en un campo, de concentración el más grande de la historia, que se sepa. Es decir, ¿y que luego qué haces? ¿Qué haces con los famosos 2 millones y 300 mil palestinos? ¿Qué haces con ellos? ¿Quién va a gobernar Gaza? ¿El ejército israelí? Bueno, si el ejército israelí gobierna Gaza, es una derrota, ya te lo digo antemano. Quiero decir, porque los palestinos no tienen nada que perder. Y el ejército israelí se va a tener que tirar allí con problemas eternamente, es decir, con ataques, con pequeños ataques de alguien que sale, con un coche bomba, con no sé qué, con no sé cuántos, y eso al final te produce un desgaste que te lleva a la derrota. No olvidemos, ¿os acordáis de la franja de seguridad que tenía Israel en territorio del Líbano? Una franja de unos pocos kilómetros de la que las luchas con Hezbollah terminaron haciendo que después de muchos años se retiraran los israelíes. ¿Por qué? Porque estaban ya cansados de una lucha de baja intensidad en la cual no puedes ganar. Es decir, sí. Fernando, sin abandonar por completo el tema del viaje de Putin yo me voy por ahí. A Medio Oriente,
Y después esto, a la vuelta de Putin a Rusia, esto de aquí. Raisi, el presidente iraní. Yo con una sospecha, Fernando, respecto a todo esto, a todo esto, a este viaje en este momento, entre Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Rusia e Irán generan 2/3 de la producción mundial de petróleo y gas, por ahí, no recuerdo las cifras exactas, pero sí, sí. Bueno, todos en la OPEP. Puede que estén pergeñando un golpazo a través de la decisión, por ejemplo, de la disminución de la producción diaria de barriles de petróleo para generar un cimbronazo en los precios como regalito para Biden en el año electoral. ¿Posible? Puede ser, ¿sí? Puede ser. Es una de las armas que tienen. Y además, no olvidemos, la famosa crisis del petróleo del 73 fue una respuesta a la guerra de Yom Kippur y una subida de precios, porque ahora no vendemos petróleo, hola, a buscarlo por ahí. Y bueno, es un arma que además le viene muy bien a todos. Es decir, y efectivamente, todas estas visitas cruzadas que estamos viendo que es constante, Putin a Oriente Medio, a los Emiratos del Golfo, vamos, a los países del Golfo, a China, Lukashenko, Raisi, que va a ver a Putin, constantes idas y venidas. No olvidemos que incluso jamás ha estado en Rusia. Es decir, en una serie de encuentros y tal. Yo, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, pero a gente que nada sospechosa de ser anti-israelí ni nada por el estilo, quiero decir, diciendo que, bueno, jamás pueden ser muy hermanos musulmanes, pueden ser muy terribles en muchos aspectos, pero tampoco están completamente locos. Es decir, que podían estar dispuestos a hacer concesiones más allá de lo que hemos visto del intercambio de prisioneros, etcétera, y que se les puede convencer. Bueno, todas estas reuniones puede que estén diseñando un plan, una situación, para que al final Israel no tenga más remedio que aceptar una política que, no olvidemos, Israel no tiene petróleo, no tiene gas. Bueno, se lo pueden mandar los norteamericanos. Pero fíjate, incluso, o sea, el apoyo norteamericano a Israel le está suponiendo un coste, no tanto económico, porque, bueno, lo puedo asumir, pero un coste político, diplomático a Estados Unidos tremendo. Bueno, ya digo, imagínate todos estos, además con China, que pone la billetera, es decir, que pone el dinero para lo que haga falta. Se está cocinando algo, eso está claro. Y además, Fernando, como regalito para Biden en año electoral, una suba del precio del combustible en Estados Unidos y adiós carrera electoral para Biden. Sí puede participar en términos de salud física y mental, pero sí. No, igual, o sea, ya. El tiempo perfecto y... Sin dudas, y aquí una pregunta de Elena Díaz, muchas gracias Elena por tu aporte, y lo que, más allá de la posibilidad de un golpe como este, sin dudas aparece clarísimo, aparece muy claro que tanto para Putin como para Xi Jinping, la guerra en Ucrania y bueno, y después el conflicto en Gaza mucho más, desencadenaron un reordenamiento del orden mundial mucho más allá de esos conflictos. De ahí esto de aquí de Putin de hace una semana. Vamos a presentar esto también, cortesía de Fernando. De la página de RT, Putin: actualmente luchamos por la libertad no solo de Rusia, sino de todo el mundo. Y Vladimir Putin afirma que Rusia está a la vanguardia de la formación de un orden mundial más justo. Resalta que la mayoría de los países ya se ha dado cuenta del peligro de la hegemonía de Occidente. Ahora estamos luchando por la libertad no solo de Rusia, sino de todo el mundo. Estamos diciendo abiertamente que la dictadura de una hegemonía es algo que vemos, lo ve todo el mundo ahora, se debilita.
se ha descontrolado y resulta peligrosa para los demás. Esto ya ha quedado claro para la mayoría mundial. Pero repito que es nuestro país el que está ahora a la vanguardia de la formación de un orden mundial más justo. Y quiero subrayar que no es posible un orden mundial sólido y estable sin una Rusia soberana y fuerte. Bueno, Fernando, cuando nosotros realizábamos, nos llamaban para realizar análisis sobre la guerra en Ucrania y nosotros presentábamos la guerra en Ucrania en el contexto de este reordenamiento mundial, yo recuerdo que inicialmente nos caricaturizaban como locos, ¿no? Estados Unidos, por favor, Estados Unidos, el fin de la hegemonía unipolar de Estados Unidos, por favor, China, Rusia, ¿no? Esos todos comunistas, locos del pasado. Bueno, fíjate, ya lo está diciendo una cosa que hemos dicho, que llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, porque la declaración de Putin, o sea, más clara es imposible. Es decir, Estados Unidos, o sea, vamos a acabar con la dictadura unipolar de Estados Unidos. Eso supone que mi enfrentamiento, ya hace tiempo, si es que alguna vez solo lo fue, va a ser más allá de Ucrania. Es decir, aunque mañana se solucionara el problema de Ucrania, el choque ya es inevitable. Eso no significa que se llena bombazos. Pero la guerra económica, en fin, toda una serie de cosas es inevitable. Que están haciendo un nuevo mundo multipolar, y eso es incompatible con Estados Unidos y con su hegemonía mundial. Así que se tendrán que apear y ser como uno más. Y lo que dice es que Estados Unidos es un peligro para la humanidad. Es decir, lo que venimos diciendo, mire usted, es que esta gente, una potencia en decadencia, como Estados Unidos, con el componente que hemos hablado muchas veces, mesiánico y tal, que tienen... es un peligro para la humanidad porque es una potencia nuclear y es una potencia además tremendamente belicista históricamente, es decir, dada a dar siempre soluciones bélicas a cualquier cosa. Y bueno, y se está enfrentando por el momento indirectamente en una guerra híbrida a rusos y chinos. ¿Estamos bien de la cabeza? Pues no, los americanos no, desde luego. Y en este orden mundial, Fernando, el rol de Medio Oriente, y en particular el rol de los países productores de petróleo, siempre representó un papel fundamental, por sobre todas las cosas, para la hegemonía estadounidense, y ahora de repente abandonan la alianza con Estados Unidos, países hasta hace poco aliados innatos, impensable una cosa así respecto a Arabia Saudita hace poco tiempo. De repente abandonan la relación con Estados Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, generan lazos con China y con Rusia, incluso con la India, y en ese marco una gira de Putin a estos países, la visita de Raisi a Rusia, incluso Fernando acompañó a Putin en su comitiva. No solo Kadyrov, sino también la presidenta del Banco Central Ruso, Elvira Nabiullina. Ese es un dato fundamental porque la posibilidad de la creación de una nueva estructura financiera alternativa representa un paso fundamental para ese nuevo orden mundial, con los países petroleros adentro, lo cual podría determinar el fin del petrodólar. Cambios... No. Ya sabes que los chinos han conseguido que en las relaciones bilaterales con Arabia Saudí, Emiratos y tal, les paguen en yuanes. Es decir, los chinos pagan en yuanes a los saudíes. Y esto se ha dicho, vale, de acuerdo. Porque es su principal consumidor, no porque los chinos sean estupendos, sino a ver, ¿quién me compra el petróleo? ¿Y quién me compra más petróleo? Los chinos. Ah, pues mi principal cliente le tengo que tratar bien. Esto es igual en cualquier sitio. Pero es que tú fíjate, la misma reunión con Bin Salman en Arabia Saudí, el de Putin, digamos, la distensión, las sonrisas, la forma de dar la mano, el tratamiento, es decir, no da nada que ver con las, me acuerdo, bueno, si nos acordamos con aquella visita de Blinken que le dijeron, uy, es muy tarde, se ha acostado Bin Salman. Mañana ya le verá. Quiero decir, tú fíjate la diferencia de trato. Además, los países árabes, como otros muchos países, son muy dados
a utilizar este tipo de gestos para mostrar su conformidad y desconformidad con las cosas. Es decir, claro, esto te da una idea de que ellos, que no son tontos, que saben lo que está pasando, dicen, no, vamos a ver. Hombre, no me voy a enfrentar directamente con Estados Unidos, es obvio, ¿no? Pero vamos a jugar en todas las mesas. Es decir, y vamos a jugar en la mesa que tiene más futuro, que es la de Rusia, China, Irán, la de los BRICS, en la que vamos a entrar dentro de nada, el 1 de enero, es decir... India. Claro, la India, es decir, ojo. En el medio de todo eso, Fernando, además, esta noticia... Y la significación espectacular. Sí. Hasta ahora no confirmada la candidatura de Putin, y de repente en una reunión, ¿quién por ahí? Un héroe de la guerra en Donbass, ese oficial. Me gustaría preguntarle, estimado camarada Putin, pronto serán las elecciones, y de cara a nuestro pueblo, de cara al Donbass, a nuestro país reunificado. Le quisiera preguntar, porque hay mucho trabajo por hacer, muchas acciones. Entonces, gracias a usted y a su decisión, recibimos libertad, el derecho a votar, participar en las elecciones del presidente en ruso. Y usted, nuestro presidente, para usted hay mucho trabajo todavía, y nos quisiéramos integrar social, comunicacionalmente, en términos económicos, para tener una vida simple, ordinaria, humana y en paz. Todo muy bien guionado, con la cámara justo detrás de Putin. Sí, Putin, de hecho, está riendo un poco. Sí. Es decir, se le ve un poco diciendo, joder, vale. Qué mal actor. No alarguen más esto. Ahora lo explicamos. Sí. Esto. Y por ahí, usted es nuestro presidente, somos su equipo, lo necesitamos, Rusia lo necesita. Sí, sí. Y ahí Putin mucho más vivo para la actuación. Ahí, bueno, muchas gracias. No voy a esconder que tuve en distintos momentos distintas ideas respecto a esto, pero... usted tiene razón, este es el momento. Es el momento cuando hay que tomar una decisión, y en ese contexto voy a candidatearme al cargo de presidente de Rusia una vez más. Y aquí la confirmación, frente a un héroe del Donbass, y no porque él quiera el cargo, sino por pedido del pueblo ruso aclamándolo. Brillante, brillante, espectacular. Claro, esto. Es decir, y además, el tipo que ya tiene mucha experiencia en esto de actuar y tal, quiero decir, Putin, dice, a ver, mire que me lo he estado pensando, ¿eh? Y tal, he tenido varias ideas. Y además ya te deja, con esto ya te deja un poco mosca diciendo, ¿qué ideas habrá tenido? ¿Estará ya pensando en un sucesor? ¿Quién será el sucesor cuando lo deje, si es que lo deja? O sea, ya te deja ahí pensando en... ¿qué tal? Pero vamos, esto no es por colgarme una medalla. Bueno, sí, me la voy a colgar. A mí me lo dijeron ya en septiembre. Quiero decir, hablando con diplomáticos, políticos allí en Rusia, me dijeron, Putin se va a presentar, es obvio. Vamos, tampoco era un secreto especialmente guardado allí en el Kremlin, ¿no? Se va a presentar y por eso, y lo estamos viendo, lo que me dijeron. Por eso, desde el punto de vista militar y de otros puntos de vista en general, no va a haber grandes cosas hasta después de las elecciones. Es decir, una vez que pasen las elecciones, a partir de ahí, la situación cambiará en el caso de Ucrania y veremos pues otras cosas. Es decir, esto, pero vamos, la significación, esto es muy ruso. No recordaba la sonrisa de Putin ahí, sí. Como, bueno, demasiado actuado. Los rusos, cuando están en plan discurso, en modo discurso, se marcan unos discursos larguísimos. Igual que los brindis, en tal, y son muy, te agasajan. Es decir, si estamos, imagínate, Ezequiel, tal, yo, y unos rusos en una cosa oficial. Pues si hacen un brindis, en vez de decir, pues brindo por mis nuevos amigos y por las relaciones entre España y Rusia o algo así, no, y Argentina y tal, no.
Recuerdo a aquellos líderes argentinos, no sé qué, cuando Perón, no sé cuántos y tal, y en España y no sé qué, y te cuentan media historia de Argentina y de España, es decir, y entonces para nosotros ha significado, no sé qué, media hora de alabanzas y tal. Entonces, bueno, vale, ya, o sea, vamos al vodka directamente y a brindar, porque esto es muy ruso, o sea, que esto, aparte de que es una representación, obvio. Pero es que son así en la vida normal, o sea, en estos discursos larguísimos, cuando brindas o cuando tal, o cuando en las cosas oficiales, le gusta. Es que digamos que vamos, que les va a la marcha este tipo de cosas. Como demostración de que esta situación actual del mundo, y en particular de Rusia y de Putin en este momento, no representan una creación nuestra, nosotros acá estamos pergeñando universos alternativos, no, los propios medios occidentales, los cuales hasta hace poco tiempo presentaban a Putin enfermo, encerrado en un búnker, vencido, derrotado, los propios medios occidentales están ya realizando el reconocimiento de esta situación. Aquí dos portadas de The Telegraph, una publicación británica, a la izquierda hace algunos meses, en el momento de la retirada de Kharkov, en la derrota Vladimir Putin se desespera, y la cara de Putin preocupado. Y ahora, una de los últimos días, Putin cerca de la victoria, Europa debería estar aterrada. Y la cara de Putin como... esto que sacas Ezequiel es muy bueno, porque o sea, lo ves ahí gráficamente, es decir, que en el mundo occidental tenemos uno o varios ministerios de la verdad. O sea, hoy está derrotado, mañana gana, mañana puede volver a estar derrotado, da igual lo que realmente pase. Es decir, porque evidentemente no estaba derrotado, o sea, es que hay que ser, bueno, es que lo que es, pura propaganda, pero ya la velocidad en que nos pueden cambiar el discurso, en que nos pueden decir, hoy eres bueno, mañana eres malo, ahora vuelves a ser bueno, pierdes, ganas, y es tan rápida, y lo peor es que lo asumimos, o sea, y si mañana llegan a un acuerdo con los norteamericanos, les quitan el muerto de Ucrania, quiero decir, el lío, y los americanos salen más o menos airosos en el sentido de que no tienen ahí un problema gordo con una derrota de estas estrepitosa de los ucranianos, que no creo que sea el caso, pero si pasara, es decir, pues entonces Putin pasaría a ser estupendo. Es decir, pasaría a ser un defensor de los derechos humanos, una ONG, es decir, y da igual, y nos cambian el discurso constantemente. Y ese es el problema, y nos lo tragamos porque además, como te están bombardeando con noticias todo el día, los medios de comunicación, claro, es que ¿quién se acuerda de que esto lo dijo el año pasado? El Telegraph. Es decir, vosotros y tal, pues lo rescatáis, tal, no sé qué. La gente que investiga, pero esos son unos cuantos. La mayoría de la población, nadie se acuerda de lo que dijo Putin. Bueno, que lo que dijo Putin, lo que dijo Telegraph. La valoración y el análisis que hacía Telegraph al principio. Y lo que dice ahora Telegraph. Claro. Es que dices, bueno, pues este es el mundo orwelliano en el que estamos viviendo, con ministerios de la verdad que te cambian, ¿no? Como en España con el tema de, que es muy gracioso, porque a mí me parece bien que la gente cambie de opinión o no cambie o haga lo que quiera, pero en el caso de Pedro Sánchez es muy gracioso porque constantemente le están poniendo vídeos diciendo yo jamás haré una amnistía en el problema de Puigdemont y compañía. Y ahora dice lo contrario. Pero bueno, es decir, da igual. O sea, las narrativas pueden cambiar completamente y no pasa nada. Eso es lo terrible, ¿no? Independientemente, digo, de que se tenga razón o no se tenga, da igual. Y esto es lo que estamos viendo. Pero claro, este último, o sea, el otro era absolutamente delirante. O sea, este era una mentira como una catedral de grande. Esto es lo que está pasando ahora. Y de hecho, yo he estado viendo, luego si quieres entramos cuando tú me digas, he estado viendo los mapas de los últimos dos meses, o sea, la evolución de los terrenos ganados y perdidos por rusos y ucranianos en toda la línea de frente, y se nota una evolución desde septiembre, que finaliza más o menos septiembre, la,
la famosa ofensiva de primavera-verano, uno va notando que se pasa de la ofensiva esta, que ganaba microterritorios, pero bueno, algo ganaba, el famoso robotino, por ejemplo, a que poco a poco los rusos le han ido dando la vuelta. Y ojo, que no es tanto el tema de que hayas ganado 200 metros aquí, medio kilómetro allá o un kilómetro en otro sitio, es decir, sino que es el reflejo de lo que está sufriendo el ejército ucraniano, que no puede ya parar a un ejército ruso que no está a la ofensiva. Ojo, esto es importante, no está haciendo ninguna ofensiva. Son simples ataques o contraataques locales y lo estamos viendo. O sea, yo comparaba, por ejemplo, el cerco de Avdiivka de hace 2 meses y el de ahora, está mucho más cercado. Se han ido penetrando en diferentes sitios. Otra cosa que es extraordinaria es, acordaros, en Bakhmut hubo una por parte del general Sirsky, que es el jefe del ejército de tierra, tenía una idea que era, Bakhmut podemos cercarla rodeándola por el sur y por el norte, sin entrar todavía en ella y terminar desconectándola del resto de los territorios rusos. Bueno, esto fue un fracaso, pero sí es cierto que lograron avanzar entre Sachillar y que está al lado, y Bakhmut, por el norte y por el sur, lograron hacer ciertos avances, sin entrar nunca en Bakhmut, Estamos hablando por arriba. Bueno, pues en las últimas 2 semanas los han recuperado todos los avances y ahora están incluso más allá de donde llegaron cuando Wagner conquistó Bakhmut, etcétera. Pero es que ves el mapa de la zona de Zaporilla, incluso en Robotino están ganando terreno los rusos, se están acercando otra vez. Es decir, las dos últimas semanas especialmente se ve una tendencia muy clara en la que el ejército ucraniano cada vez le cuesta más, digamos, soportar los bombardeos, los ataques de artillería, la presión de los rusos, y empieza a flojear en un sitio, en otro, y recordemos, no tienen reservas. Luego, si flojeas en un sitio, te tienes que llevar. Había noticias, que yo no sé si son verdad, pero que una de las divisiones de élite de Ucrania, formada brigada, que no es lo mismo, formada por los norteamericanos y tal, y los europeos, con armamento occidental, la 47 Brigada, estaba casi cercada y con una cantidad de bajas espectaculares. Es decir, esta presión que están haciendo los rusos está haciendo que yo cada vez me replantee. Ya sabes que yo he defendido que en algún momento del año que viene el ejército ucraniano colapsará. Bueno, pues si esto sigue así, va a ser más pronto que tarde. Si unimos a ello ya entraremos, las puñaladas políticas entre los diversos prohombres y gobernantes de Ucrania, pero fíjate ahí, es decir, después de la caída de Marinka, es decir, que la fase final Marinka, haces un lío con los nombres, es decir, vas viendo igual, es decir, empezaron a entrar, los rusos siguen ganando terreno en Avdiivka, por el sur. La novedad de hoy, Fernando, esto, el ingreso a Novomikhailivka, ya con el ingreso a la zona sur, esto en la zona este, esto de hoy, en Robotino, recordarás que a Robotino, ¿sí?, ese pobladío de 3 calles, lo presentaban como en su momento como la toma de Berlín, más o menos. Bueno, ya el día entre ayer y antes de ayer, ya han cogido una parte, a esa parte de estar acercando, y está ya, pues eso, debe estar a 200 metros o 300 metros. No olvidemos que esta es una escala muy pequeñita. Es decir, ¿necesitas muchas noticias en los medios, Fernando, de eso? Pues yo no veo nada, pero claro, cuando ves estas cosas y tal, y ves otras fuentes, y te estás dando cuenta de que ahora mismo el trabajo, nunca mejor dicho, de demolición, ya que estamos en demoledores, del ejército ruso sobre el ejército ucraniano, está siendo tremendo, durísimo. Los ucranianos se están quejando, militares ucranianos.
En la zona norte. No hay más que ver la ubicación en muchos sitios de esas, esos simbolitos que son unidades rusas, los rojos, y unidades ucranianas, las azules, y en muchos sitios la concentración de los rusos es mucho mayor. Te das cuenta de que tienen más gente. Ya la superioridad numérica que hubo el año pasado por parte de los ucranianos se ha acabado. No tienen reservas, tienen graves problemas. Los americanos les están diciendo, los norteamericanos les están diciendo que le van a ir reduciendo la financiación, que la cosa está muy complicada, y presionándolos para que alcancen algún acuerdo con los rusos. Ya es que es descarado, quiero decir, que lo van diciendo. Fíjate, bueno, hasta arriba, Kupiansk, en toda esa zona también se está avanzando. Es decir, es cuando vas recorriendo el mapa, te vas dando cuenta de los flancos de Bakhmut ya todos reconquistados. Más al norte de Soledad también. Y Fernando, lo novedoso, ayer lo presentábamos en una transmisión dedicada a lo militar únicamente. Esto de cerca de Sumy, y esto para mí sorpresivo, ayer lo presentábamos, yo lo presentaba con bastante sorpresa, el inicio de la construcción, si no recuerdo mal, por aquí, sí, exactamente. Esto en Sumy, la zona esta ya alejada del frente de batalla desde hace tiempo. Bueno, por un lado esto, la decisión, y esto de un canal de Telegram ucraniano, la decisión de la evacuación de 18 localidades en las cercanías de Sumy, ubicadas entre Sumy y la frontera rusa, ¿sí? Esto decidido por los ucranianos aquí, la evacuación de esto. Por otro lado, el inicio de construcciones de fortificaciones en este área también, en Sumy, Fernando, esto hasta ahora fuera del campo, evidentemente atemorizados por la posibilidad del inicio de una ofensiva invernal de Rusia en un nuevo frente de batalla, y un video no confirmado, pero presentado ayer también, supuestamente este un video de concentración de tropas en esa región, aquí. Pueden abrirlo un frente. Con vehículos blindados, todos modernos, todos nuevitos, T-90, bueno, todos nuevitos, recién salidos de la fábrica. No confirmada la localización, geoconfirmado, pero el reporte de los canales de Telegram de esto, de concentración en esta zona. Con lo cual, en una de esas, es que, Fernando, quizás... Claro, ahora mismo, ¿qué es lo que yo vengo diciendo? Yo creo que lo que van a hacer los rusos, en mi opinión, claro, es seguir lo que están haciendo ahora, es decir, destruyendo al ejército enemigo, en las diferentes líneas de frentes, le pueden abrir un frente en Sumy y tal, pero no van a hacer grandes, no van a hacer ataques en profundidad. Olvidémonos de esto. Esto no va a suceder. Vendrán las elecciones, ganará Putin, porque tampoco nos vamos a engañar. Es decir, va a ganar Putin, es decir, la popularidad la tiene por las nubes. Y una vez ya resuelto el tema electoral, pasado la dureza del invierno y tal, acumulando más y más, porque no lo olvidemos, una de las cosas que ha demostrado Rusia es tener una industria de guerra bárbara, increíble, es decir, en el sentido de que la capacidad de producción de armamento y de munición es espectacular. Al final, cuando pase eso, lo que veremos es no una ofensiva en profundidad, pero sí un ataque. Habrá que ver en ese momento cómo está la situación del ejército ucraniano, seguramente en algunas partes donde la debilidad ya es extrema, que pueden llevar al colapso del ejército ucraniano en verano. ¿Qué significaría eso? Pues otro regalo para Biden, es decir, como podía ser una subida de los precios del petróleo, pues se ve que están acordando hacerle muchos regalos a Biden. No sé si será su cumpleaños, en esas fechas, pero vamos, eso puede ser otro regalo envenenado a Biden, una gran derrota en Ucrania, que a ver cómo la justificas. Porque yo tengo claro, ya se están haciendo propuestas. A ver, ahí dicen. Sí, esa es una pregunta de Marcos Aurelio Rangel Galván. De alguna manera la estamos respondiendo exactamente ahora. Para las preguntas demoledores las respondemos al final, y aún así gracias por el apoyo, Marcos Aurelio, y la estamos respondiendo, ¿no? Para cuando esta nueva sesión. Puede que esta nueva sesión, precisamente en esa zona de Sumy, en el invierno, ¿no?
El primero por la climatología. Ahora estamos en el final. Esto es siempre muy difícil de predecir. Pasa con el clima y con el tiempo atmosférico y tal. Estamos en esa época de lluvias de otoño, donde se montan unos barrizales espectaculares. Eso hace muy difícil avanzar. Bueno, si la carretera está bien, más o menos puedes llevar cosas y tal. Como la carretera esté mal, y no digamos si te sales de la carretera, te hundes, pero verdaderamente hay tanques que prácticamente se hunden casi enteros, no digo que enteros, y a ver quién saca eso de ahí. Es decir, no es el punto de vista climatológico, no es el momento adecuado. En invierno, cuando ya se congela el terreno y puedes andar más, vamos, yo creo que van a seguir, es decir, los rusos se plantean con buen criterio, si algo funciona, ¿para qué vamos a cambiarlo? Ellos están viendo el cómo están destrozando al ejército, porque ellos están allí, es decir, al ejército ucraniano, que cada vez empieza a haber, todavía son pequeñas, protestas en Ucrania de gente que dice, oiga, ¿qué pasa con mi marido? Que lleva 18 meses en el frente y no ha vuelto a casa todavía y no me han dicho nada. O con mi hijo, con mi no sé qué. Es decir, la gente... Hay ya un sector de la población, todavía minoritario, que empieza un poco a cansarse de esto. Entonces, lo que van a hacer es presionar. Y ya digo, si colapsa el ejército ucraniano, y eso se hace mejor. Luego hay otro periodo de lluvias, más cortito, en principio, en primavera, pero es más cortito. Y a partir de junio, en general, ya sabemos que esto es el clima, es impredecible, es decir, pero bueno, a partir de junio ya... tenemos una temperatura cálida y tal, ya no hay lluvias y ya te puedes lanzar, digamos, a hacer todo lo que quieras. Por eso las campañas, si os fijáis, tanto las de los ucranianos como cuando los rusos han hecho avances importantes el primer año, ha sido, bueno, aparte de que empezó en febrero, bueno, tal, pero luego fue en ese periodo de mayo, junio, cuando se toman diferentes ciudades del Donbass, etcétera. Se suelen intentar hacer, y más con estos climas y en estas situaciones y en terrenos llanos, en primavera-verano, que es cuando tienes, sobre todo, si además eres tú el que tiene la potencia para realizar el ataque. Están concentrando tropas, es decir, Solguiu decía, lo comentábamos creo que el otro día, esto puede ser verdad o mentira, yo no lo sé, pero quiero decir, esto es lo que decía Solguiu. ¿Es verosímil? Sí. ¿Es verdad? Pues no lo sé. Que ellos habían logrado hasta hace poco, hasta hace un mes, una cosa así, reclutar por contrato, es decir, que no es gente pagada, no son civiles que los han llevado a hacer la campaña militar. Es decir, unos 450.000, más los que están ahora. Es decir, si a eso añadimos... Bueno, hay una noticia muy graciosa en un periódico español, no digo el nombre porque si no, aquí la censura, al fin, esto ya se parece más a una dictadura a la vieja usanza que otra cosa. Pero bueno, que te saco una noticia de estas delirante, dicen, nos hemos enterado por un funcionario por ahí que al publicar no sé qué papel y tal, nos ha revelado el número de, no sé si es de bajas o de muertos, pero da igual, en cualquier caso es un disparate. En Rusia, Rusia ha tenido 1 millón de bajas. ¿Qué dices? Es decir, un absoluto disparate. Ni Rusia ni Ucrania ha tenido 1 millón de bajas. ¿Tú sabes lo que es eso? Pero qué más da. Oye, si como es incomprobable y la fuente es un funcionario desconocido en Rusia, pues vale. Es decir, cuando el mismo Arestovich, que fue asesor presidencial y ahora está en la oposición a Zelensky, es decir, entre los que se están pegando con Zelensky, para mí no, el año que viene no lo termina como presidente. Es decir, no sé cómo lo va a terminar, pero no como presidente. Estaba diciendo que él, por lo que sabía y tal, que los ucranianos habían tenido unos 200, 300 mil muertos. Y todo apunta a que las bajas, tanto muertos como heridos, como prisioneros, etcétera, han sido, computándolo todo, desde el inicio de la operación militar especial, donde ahí sí hubo más bajas rusas,
a todo lo que ha sucedido en 2022 y lo que ha sucedido en 2023, las pérdidas de los ucranianos son mucho mayores. Mínimo 3-1, pero se está hablando de 8-1. Es decir, entonces, claro, que te vengan diciendo que los rusos han... Aparte que, como si 1 millón de personas se pudieran esconder debajo de la alfombra. Quiero decir, es que es delirante. Es decir, es no saber, no tener ni idea y hacer propaganda, porque como tienes ya no sabes qué contar para perjudicar, entre comillas, o hacer un discurso antirruso. No, no, si están perdiendo, han perdido 1 millón de hombres. No. Fernando, en esto de las bajas, para mí lo más... ¿cómo caracterizarlo? Lo más patético de esto aparece en el hecho de que ni siquiera recogen la información generada por ellos mismos. Desde hace bastante tiempo ya, la BBC británica, en su versión rusa, la BBC emitida en Rusia en idioma ruso, realizó la contratación de medio ruso fundado por una opositora rusa al gobierno de Putin, una antiputinista, una de las opositoras más afamadas o más conocidas de Rusia. Bueno, generó un medio alternativo llamado Media Zona. Bueno, la BBC realizó una contratación de Media Zona para que Media Zona determinara la cantidad de víctimas mortales en Rusia, para que contabilizara. Y esta gente realiza el conteo con conocimiento desde Rusia. ¿De qué manera? Recorriendo las redes sociales, las publicaciones, impresas, ¿sí? Básicamente van contabilizando las referencias a funerales, a... ¿cómo llaman a estas publicaciones en los periódicos? Sí, la necrológica, es decir, exactamente, las necrológicas, pero no desde Occidente, un desconocido, un propagandista, sino los opositores a Putin, sí, en Rusia, organizados en un medio independiente, realizan el conteo de las víctimas rusas. Bueno, ellos mismos determinan que hasta el momento Rusia contabiliza 38.261 muertos desde el 1 de diciembre, según información pública. Esto lo llaman inteligencia open source, ¿sí? De fuente, inteligencia de fuente abierta. Lo contabilizan y lo documentan con nombre y apellido, ¿sí? Todos los días, cuántos muertos en cada lugar, qué nombres, cuántos generales. Es un trabajo hecho seriamente, más allá de la posición política de este grupo de medios o de este medio alternativo antiputinista, realiza un conteo serio. Bueno, esa es la cifra generada por ellos. Ahora ni la BBC lo presenta. En el momento de aumento de las víctimas rusas lo presentaban, ahora ni los propios contratistas de esto lo presentan. Y por sobre todas las cosas, acá además súper interesante la evolución, y la evolución va acompañando efectivamente los distintos momentos de la guerra. Este subidón acá, está la toma de Bakhmut, acá, y con toda la lógica, con toda la lógica que en los meses de combates más sangrientos en Bakhmut, en combate prácticamente cuerpo a cuerpo en guerra urbana, claro que ahí las víctimas rusas presentaran un aumento. Obviamente las víctimas ucranianas presentaron un aumento también, pero ellos naturalmente revisaron un conteo solamente de las víctimas rusas. Bueno, desde entonces la cantidad de víctimas rusas descendió muchísimo, y aún con el inicio del el avance sobre Avdiivka, presenta un aumento mínimo con respecto a la crueldad y lo terrible de los enfrentamientos en Avdiivka, la ciudad quizás más fortificada de toda Ucrania, incluso más que Bakhmut. Esta es la realidad de la tendencia en cuanto a víctimas, y aún así ellos ni siquiera presentan su propia información, claro, porque no los acompaña, y presentan estos delirios de Rusia con 1 millón de muertos. Patético, claro, Fernando, esto. Es que hay cosas, es decir, hay cifras, o sea, incluso aunque tengamos, no lo tengamos nada claro, y siempre todo esto es muy discutible,
Pero es que hay cifras, bueno, lo que decíamos antes, que pues pueden ser creíbles. A lo mejor no son 38.000. Y bueno, son... Seguro que más, 38.000, pero... Imagina, pero... O sea, lo que no puedo decir es... De ahí a un millón. Sí. No. Estas las confirmadas públicamente con la publicación en Facebook, en VK, la red social más popular en Rusia, en periódicos escritos, la confirmación de, con nombre y apellido, de los muertos rusos. Seguramente, algunos, seguramente más que esto. Pero de hecho, otro de los sistemas que utilizan, por ejemplo, es por geolocalización, cuando hay imágenes de la destrucción de un tanque o de un vehículo militar, por ejemplo, en un tanque se sabe que los tripulantes, si el tanque es ruso, son tres siempre. Con lo cual, pues ahí ya puedes establecer una cierta correlación, tantos tanques destruidos, hemos visto y tal, pues hombre, el número de muertos, teniendo en cuenta que son tres por tanque y tal, te puedes hacer una cierta idea. Es decir, que sí que puedes tener un cierto cálculo, y la gente más seria, estas cifras, pero tanto para unos como para otros, quiero decir, me da igual que me salgan diciendo por ahí, que como también han dicho algún loco, no, un millón de muertos ucranianos, tampoco, es decir, que no, que estas cifras son muy altas, es decir, es una barbaridad. Ahora, respecto a Ucrania, Fernando, yo sí recuerdo el desliz en su momento de von der Leyen, hace ya meses, con los dos. En ese entonces, el año pasado, 200.000 muertos ucranianos, después rectificado por una asesora de ella. Y después recuerdo también el careo, el cuestionamiento de una legisladora irlandesa, en el Parlamento irlandés, ni siquiera en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Irlandés, la acusación al secretario general de la OTAN, Stoltenberg, de ustedes determinaron la muerte de 500.000 de ucranianos, y Stoltenberg, calladito la boca, respondió otra cosa. Quizás hubiera podido responder, no, 500.000, no, 350.000 o 400.000. Bueno, lo mismo, ¿no? Entonces, claro, calladito la boca, con lo cual el número aparece por ahí, por esa zona, el de ucranianos muertos. Claro, es decir, pero es que, a ver, no nos engañemos, los ejércitos más o menos ya tienen métodos de cálculo, es decir, para antes incluso de que empiece la guerra o que empiece una batalla determinada, para saber cuántos más o menos van a ser bajas, van a morir, etcétera. O sea, ahí ya, porque además hay mucha experiencia en esto, dice, bueno, en esta ofensiva, en estas condiciones, con este armamento y tal, vamos a perder tantos. Es decir, y más o menos se acierta. Otra cosa es la elección que tú hagas, como en el caso de la famosa ofensiva de primavera-verano ucraniana. Sabían, y ha salido publicado en un periódico norteamericano, no me acuerdo ahora si es el Washington Post o uno de estos, conversaciones y simulaciones que hicieron en la OTAN, en Alemania, en los cuarteles generales de la OTAN que hay en Alemania, los norteamericanos con miembros de la OTAN y tal, hicieron como 7 o 8 simulaciones distintas con diferentes escenarios de la batalla que iba, la ofensiva esta de primavera-verano. Y había división entre... Bueno, todas se leían bastante mal. Dicho que, pero bueno, como a los americanos les importaba un pimiento, los ucranianos que murieran, y había división entre los generales ucranianos, según cuentan, y los norteamericanos. Los norteamericanos querían que se concentraran todas las fuerzas ucranianas en el eje de Zaporilla, mientras que los ucranianos hicieron lo que todos conocemos. La mayoría allí, pero hubo una parte importante que estuvo en Bakhmut, intentando recuperar Bakhmut, y que también fue un desastre. Es decir, y ahí estaban con esas discusiones, según cuentan, y que al final, una crítica que les hacen es que siguen pensando con el modelo de guerras anteriores, de guerras asimétricas, como la guerra de Irak, como la guerra de Afganistán, y esto no tiene nada que ver. Resultado, cuando piensas con modelos antiguos, pues te estrellas. Pero que ellos pueden cuantificar muchas cosas, tanto los rusos como los norteamericanos. Sí, sí. Fernando, a propósito de modos antiguos de pensar, para mí
A mí me maravilla la ingenuidad de los analistas políticos de los grandes medios occidentales, incluso de muchos políticos del norte global, de líderes, en tanto, aun cuando ya realizaron un reconocimiento del desastre de la contraofensiva, ya hasta Zelensky realizó un reconocimiento del fracaso de la contraofensiva, bueno, los más, entre comillas, lúcidos, los menos idiotas comenzaron a presentar la idea de la necesidad de una negociación, ¿sí? Cuando ellos querían guerra, guerra, cuando de repente ellos quieren negociación, negociación. Con un grado de ingenuidad y de eurocentrismo incluso, en esto de, como ahora nosotros aparecemos derrotados en la guerra, entonces ahora nosotros determinamos que queremos comenzar una negociación y en nuestros términos, un delirio, Rusia de ningún modo va a convalidar esto, Rusia, en el caso de que Rusia quiera una negociación, Rusia va a determinar los términos de la negociación, recordando todo lo negociado hasta ahora y todos los incumplimientos de lo negociado. Esto lo presento ya desde hace algún tiempo, esta locura de ahora los de repente quieren la negociación y quieren determinar los términos. Está aprobado en una ley de la Rada del Parlamento Ucraniano volver a las fronteras de 1991, de cuando implotó la... Esto es irreal. Está perdiendo la guerra y está reivindicando que le cedan todo. Quiere una negociación como si ellos ganando, ¿no? Bueno, pero esto también cortesía de Fernando, el envío de esto. Aquí una reflexión de la directora de RT, Margarita Simonchan, en la televisión rusa de hace uno o dos días, ya esto traducida... En Rusia se discute, ¿eh? Quiero decir, no todo el mundo está diciendo ¡ah, qué bien! No, hay... Simonian es partidaria de la línea dura, digamos, mientras que hay otra gente que es más de línea blanda. O sea, que no hay unanimidad. De hecho, fíjate lo que voy a decir, que va a decir la gente ahora mismo, y estando en una guerra, en cualquier guerra, los países, la pluralidad es menor. Es decir, te dejan decir menos cosas, es obvio. Ha pasado siempre. Aún así, yo creo que hay más debate ahora mismo en Rusia que los países europeos, que no hay ningún debate, porque como nos cuentan en una película que es completamente mentira, pues no nos enteramos de nada. Porque ellos sí saben lo que está pasando. Sí. Es decir, hay más debate allí que aquí. Sí. Las condiciones del conflicto, el retroceso de Ucrania, el avance ruso, las dificultades políticas, económicas y militares de Ucrania, generan las condiciones para... una negociación, ¿sí? Con una parte perdedora y una parte ganadora, y esto naturalmente determina en Rusia también la discusión respecto a una posible negociación. Ahora, claro, ¿cuál es el tono de los debates en Rusia respecto a las negociaciones? El tono propuesto por Estados Unidos, por Europa y por Ucrania, de perdida la guerra por Ucrania, pero queremos en la negociación la reconquista de Crimea. No. El tono este, el de esta señora, lo vamos a presentar, esto ya aparece subtitulado, y recuerden, demoledores y demoledoras, por favor, acompáñennos con el like, porque eso nos ayuda contra la censura y la desmonetización. Atención a las palabras de esta señora. Нам надо будет фиксировать результаты нашей победы. Я думаю, что ни у одного нормального человека в России, нормального, подчеркиваю, нет никаких сомнений, что с Божьей помощью победа будет, конечно, наша. Но мы все расходимся в том, какая она будет. Как она выглядит. Да. Как она будет и что выглядеть. Считать победой. Только ли наши новые территории, которые у нас уже в Конституции записаны, или еще вот это, или еще вот то, или еще какие-то другие гарантии. Я скажу вообще крамольную вещь. Даже если мы добьемся гарантии нейтрального статуса, не вступления Украины в НАТО, вот этой вот всех прекраснодушных наших мечтаний, и они будут подписаны, и кровью смазаны, и на Торе будет клясться Зеленский, и на Библии будет клясться Байден, он католик же, кажется, да?
И все остальные будут клясться, каждый на своем, значит, на чем он там способен клясться. Это ничего не значит. Ничего. Угу. Сегодня подписали, завтра расторгли, передумали. Или же сегодня подписали, все равно не придерживаемся. Вообще ничего не значит. Значит только зафиксировать территорию и оборонить ее так, чтобы никто не рыпнулся, и наращивать, продолжать наращивать свою военную мощь, свою экономическую мощь, стабильность моральную, духовную, патриотическую в нашем обществе, чтобы никто не смог рыпнуться. Потому что все, что происходит сейчас, и особенно ярко это нам показало то, что происходит сейчас в Газе, эти ужасные преступления. Вот сегодня сообщение, что все пациенты этой несчастной больницы в Газе в реанимации умерли. Все. 54 человека. Да, все умерли. Ну, сердце разрывается. Да. Что это нам показывает? Это нам показывает, что единственная договоренность, в которую можно верить, это сила. Собственная сила и мощь. И страх вот с обратной стороны. Если сила и мощь таковы, что с обратной стороны страшно, вот это можно считать подписанным договором. А не один другой 50 раз кровью смоченный, переподписанный, перед Богом поклявшиеся люди, которые подписали этот договор, ничего не значит. На два дня ничего не значит. Не то, что на 20 лет или на долгосрочную перспективу. Está claro. Ya me pueden prometer lo que quieran, lo pueden firmar con sangre, sobre la Biblia, sobre la Torah, sobre de lo que les dé la gana. Su palabra no vale nada. Como no vale nada, la única solución es ir hasta el final. Es decir, una solución impuesta por la fuerza. Y está claro que por la fuerza económica, por la fuerza espiritual, todo lo que quieras, y por la fuerza de las armas. Es decir, solo te respetan si demuestras que eres más fuerte y que tienes más poder. Esto es lo que nos está diciendo Margarita Simonian. Fernando, alguien podría caracterizarla como un analista de la línea dura, como una extremista, como alguien guerrerista. Ahora, todas las cosas dichas, todas ciertas. ¿Quién claro. generó la destrucción de la palabra de Occidente y de la OTAN? La propia OTAN, con el desconocimiento de sus propios acuerdos, con las confesiones de Angela Merkel de generamos un acuerdo como trampa porque queríamos tiempo para la militarización de Ucrania. Y ahora los rusos, con toda razón, negociación. Nada de negociar. Una guaracada quería. Negociación, nada. Cada vez es más, yo creo que es más obvio que cuando Rusia este año que viene derrote militarmente a Ucrania. Bueno, a ver, conversaciones siempre hay, ¿eh? Quiero decir que por debajo cuerda siempre hay conversaciones, tanteos entre norteamericanos y rusos. Esto, pero vamos, cuando ya hagan una oferta los norteamericanos, que se la van a hacer, diciendo, bueno, pues te damos esto y lo demás allá, los rusos van a decir, pues va a ser que no. Impondremos nosotros, después de derrotar a Ucrania, el tipo de lo que nosotros nos interese, y nos quedaremos con los territorios que nos dé la gana. Y punto. Es decir, y lo que quede de Ucrania, si queda algo, estará desmilitarizado. Es decir, no tendrá ejército. Y si lo tiene, simbólico. Es decir, y una serie de parámetros que sean, ya veremos cuáles serán según avancen el tiempo y cómo esté la situación mundial el año que viene, cuando los rusos pongan delante sus, condiciones, pero van a ser unas condiciones muy duras, no nos engañemos. O sea, además es que no puede ser de otra forma. Es que, como bien señalábamos, o sea, antes de Ezequiel, es que han tenido bajas, es decir, es que ha habido muertos. ¿Qué vas? ¿Hacerle un regalo a Ucrania después de que has perdido hombres? Eso no te lo perdonaría el pueblo ruso. Le vas a dar un golpe muy duro a Ucrania, porque no olvidemos, mientras exista Ucrania tal y como la conocemos ahora, va a haber intentos norteamericanos y de la OTAN por utilizar esa Ucrania para provocar a los rusos. ¿Que se tienen que recuperar ahora porque son derrotados? Bueno, pues en 10 años otra vez al lío. Es decir, con lo cual tienen que acabar con el problema. Para siempre. Y eso supone dejar una Ucrania que va a ser eso, desmilitarizada, con otro gobierno favorable a Rusia, con rusos garantizando que allí no pasa nada. Es decir, y, por supuesto, con un agujero económico, a mí me hace mucha gracia cuando están diciendo que la van a meter en la Unión Europea. En fin,
Eso es irrecuperable. Menuda carga para la Unión Europea. Para la Unión Europea, claro. No, los Estados Unidos se van a ir y le van a decir a los europeos, ahí tenéis Ucrania, lo que ha quedado, haced lo que queráis con ellos. Yo creo que lo que va a haber, aunque es muy difícil de saber, pero bueno, una vez que ya se acuerde en los términos de la rendición de los ucranianos, porque es una rendición, no nos engañemos, y que Rusia imponga sus criterios, puedan ser más duros o menos, ya en función de lo que quieran hacer, en lo que quede, como va a ser un estado imposible, inviable, es decir, no tienes nada, no vas a tener salida al mar porque se van a quedar con Odessa, eso va a provocar un flujo migratorio, y ya lo están los polacos cada vez más sensibles con esto, un flujo migratorio de los ucranianos que queden hacia Occidente, porque no te vas a quedar en un estado inviable, es decir, donde no hay nada, lo normal. Y de hecho en Polonia, aprovechando todas las protestas de los agricultores por cada vez el que va a ser el nuevo gobierno, no sé si lo es ya, es decir, o está a punto de serlo, no me acuerdo, se ha entrado, pero bueno, el nuevo gobierno de la, digamos, oposición a los que antes, ya están diciendo, cuidado, no podemos asumir una Ucrania con una deuda monumental, sin capacidad de poder recuperarse de esa deuda, a la que vamos a tener que meter fondos y fondos permanentemente de aquí a los próximos 100 años, no, esto no lo queremos. Veremos que la solidaridad europea esta, cuando de verdad la va a necesitar Ucrania, se va a acabar y dejaremos tirados a los ucranianos, y si no el tiempo. Lo digo porque como es, digamos, esto es la tónica general que hemos hecho siempre en Europa y los norteamericanos lo mismo. Es decir, utilizar a otros y cuando ya no nos sirven o son una carga, dejarlos a su suerte. Sí, por ahí escuchaba también la propuesta, Fernando, el delirio de, bueno, los territorios tomados por Rusia para Rusia, pero el resto de Ucrania, ahí sí, en la OTAN. Estas barbaridades, barbaridades. Estos... delirios, como alguien, sí, ¿no? Después de algún ácido, alguna droga alucinógena, comenzara a realizar declaraciones, así las palabras de Ursula von der Leyen, de Borrell, de Stoltenberg. La solución ahora al problema, la entrega de los territorios perdidos ya, y el resto de Ucrania a la OTAN. Putin en Moscú, muerto de risa. Me río de Janeiro. Pero presentan esto así. Habría que estudiar los casos pero patológicos de cada uno de los dirigentes europeos, pero es que hay muchos que yo creo que al final se meten en su papel, se meten en su... O sea, se meten en el papel y al final terminan creyéndose sus propias mentiras. Es decir, que es una cosa ya de que dices, oiga, ponga los pies en la realidad, que Rusia va a ganar y va a imponer sus condiciones, las que le dé la gana, y usted no va a poder decir que no. Y ojo, que vamos a ver qué pasa con las sanciones europeas, las autosanciones, que como ya todo el mundo reconoce, economistas occidentales, periódicos occidentales, todos, es decir, han perjudicado a Europa y en general han favorecido a Rusia. De hecho, Rusia está creciendo más que Europa. Bueno, Europa que no crece, para empezar. Entonces, ustedes que se han pegado un tiro en el pie, ¿qué piensan hacer, señores de la Unión Europea, señores de la OTAN? Es decir, porque Europa no hace más que caer en picado. Alemania ni te cuento, Alemania está ya en caída libre. Todos el presidente con una deuda, dejado no, plantado no, media hora en la puerta del avión, en Qatar, ni siquiera en en una gran potencia, en Qatar, un país así chiquitito. Bueno, esa es la descripción de Alemania. Fernando, antes del cierre a tu cargo y la libertad para que presentes lo que quieras, cualquier cosa en el tintero o alguna de tus... De esas informaciones tuyas de último momento. Una vez más a los demoledores y las demoledoras, por favor, ayúdenos con el me gusta, con el like. Más de 2.100 demoledores conectados y solo 1.200 likes. Recuerden que nos ayudan mucho contra la desmonetización. Cuanto más
difundido un video, cuando más difundida una transmisión, más difícil para YouTube la censura. Y por cierto, nosotros muchas veces con muchos videos desmonetizados, censurados directamente. Así que, por favor, como parte de contribución del lado de ustedes, demoledores y demoledoras, ese clic, ese esfuercito de parte de ustedes, por favor. Dicho esto, hecho ya el spam habitual, Fernando, lo que quieras, el cierre. Nada, pues bueno, tenemos todavía, fíjate, que estamos a, ¿qué estamos? A tres semanas, no llega, ¿no? Sí, unas tres semanas de finalizar el año, más o menos. Y aún así, estas tres semanas nos van a dar mucho juego. Quiero decir que vamos a ir viendo cómo las cosas siguen a un ritmo mayor. Lo vamos a ver en Ucrania. Vamos a ver también que movimientos en muchos otros sitios, que a veces no tocamos porque es imposible abarcarlo todo, pero vamos a tener un tramo final de año en el que las cosas se van a seguir moviendo, no como pasaba otras veces que llegábamos ya a diciembre y decíamos, no, bueno, ya esto está acabado. No, para nada. Y no olvidemos una cosa, lo que ha dicho Putin, y esto todo el mundo lo tiene claro, estamos en una guerra mundial, o como queramos llamarla, pero hay un bloque de países, y lo estamos viendo, China, Irán, Rusia, Corea del Norte, Siria, que están, por un lado, enfrentados a Estados Unidos, o mejor dicho, Estados Unidos a ellos, que no es lo mismo, es decir, con Europa y los anglos en general, australianos, canadienses y tal, y luego una serie de países, la mayoría que están mirando, y que, como el caso de Arabia Saudí, se están decantando más por un lado que por otro. Es decir, hay una lucha ahí también por ver con cuántos nos quedamos, es decir, cuántos países pasan a mi bando contra el otro. Pero que tengamos claro eso, y tendremos un 2024 donde vamos a ver más guerras nuevas, por desgracia. Ojalá me equivoque, y dentro de un año me digáis... estás equivocado, y digo, encantado de estar equivocado, quiero decir, pero por desgracia me temo que vamos a ver más guerras nuevas. No olvidéis, es que empezamos enero con las elecciones en Taiwán. Ahora mismo la situación de choques entre China y Filipinas está siendo tremenda. Otra cosa que no nos lo cuenten, pero las acusaciones constantes. Pero es que luego tenemos las rusas, las no se sabe si habrá o no ucranianas, porque le están presionando a Zelensky para que las haga. Es decir, con lo cual, puede que las haya, puede que no, ya veremos. Las norteamericanas fundamentales. Es decir, tenemos elecciones al Parlamento Europeo en Europa que van a ser muy interesantes, y muchas más. Y solo estamos hablando de lo conocido, es decir, como son procesos electorales que se tienen que dar porque toca. Pero vamos a ver cómo se extiende el conflicto, sobre todo por Eurasia y por África, mucho más. Y con unos americanos que, como decía Putin, y yo en esto estoy completamente de acuerdo, es más, me voy a colgar otra medalla. Yo creo que esto lo dije mucho antes que Putin, o sea, me ha copiado. El gran peligro que tiene actualmente la humanidad, el primer gran peligro, tiene muchos problemas, pero el primer gran problema es unos Estados Unidos que están dispuestos a destruir la humanidad con tal de no dejar de ser la potencia hegemónica mundial. Y esta es la clave. Y si no entendemos esto, mal vamos. Y por tanto, tenemos que tomar partido. Eso no significa que no hagas análisis lo más neutrales posibles, pero no se puede ser imparcial en una guerra mundial. Quien dice eso miente. Y más cuando estamos viendo cosas tan terribles como lo que pasa en Gaza. No se puede ser neutral con lo de Gaza. No. Otra cosa es que hagas un análisis serio, un análisis basado en lo que hay, lo que sabes, es decir, pero luego no se puede ser neutral, no se puede decir, quien os diga que es neutral quiere engañaros justamente para haceros creer que él no está con ningún bando, que lo que él dice es algo objetivo, algo imparcial, pero no, olvidaros de eso. Y esto es importante lo que dicen allí. Los Reyes Magos, muy importantes. A mí,
yo, en mi caso, siempre he mantenido carbón desde hace muchos años, pero vamos, en fin, pero yo es que no tengo solución. Pero el resto, los Reyes Magos, se pueden traer muchas cosas. Así que darle al like, un like, esto lo ven desde Oriente, nunca mejor dicho, que los Reyes Magos vienen de Oriente, esto lo ven desde Oriente, y si das al like te van a traer más cosas, o sea que... Pero Zelensky nada. Con su indumentaria verde oliva, sí. Burrell con la pala de jardinero y von der Leyen con las vacunas de Pfizer. Sí, tendrían que salir vestidos así, va a ser una cosa espectacular, sí. Fernando, últimamente recordarás que en las últimas transmisiones redondeamos con algo gracioso, ya que el mundo parece en llamas y con la posibilidad de una locura por parte de Estados Unidos, como vos recién recordabas con mucha claridad. Bueno, hoy presentemos como gracioso esto, lo mencionado antes, esto, solo un loco ignorante como Milei podía generar esto, y después la discusión en el Parlamento entre Zelensky y Milei, ahí Zelensky como, por favor, queremos el paquete de ayuda, basta, porque si no, yo voy a abandonar, sí, voy a abandonar el cargo en una caja de pino, por favor, Orbán, y Orbán, sí, ja, 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 qué risa que me da. Bueno, Fernando, como siempre, un placer, demoledores y demoledoras, los queremos mucho, un abrazo a todos ustedes y hasta la próxima transmisión el día de mañana o el día de pasado mañana, todavía no determinamos cuándo, pero seguro que en los próximos días realizamos más análisis en transmisiones en vivo. Demoledores, demoledoras, Fernando, adiós. Abrazo fuerte. Un abrazo.